Muy buenas noches, bienvenidos un día más y también, ¿por qué no verlo así, no? Un día menos en este confinamiento. Comenzamos nuestro programa, arrancamos hoy hablando de Cruz Roja. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque esta institución ha creado varios planes de acción para ayudar también en esta crisis sanitaria. Vamos a hablar con María Luisa de Pablo, ella es psicóloga de Cruz Roja. María Luisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, María Luisa, por atendernos. Un placer. Gracias a vosotros. María Luisa, hablamos de Cruz Roja Responde. Se trata de un plan que la institución puso en marcha a mediados de marzo, si no me equivoco, y se trata de el más grande de la historia de Cruz Roja en cuanto a recursos movilizados y también a complejidad, María Luisa. Sí, efectivamente, es un plan que puso en marcha Cruz Roja, como bien dices, a mediados de marzo y en el que se han puesto en marcha todos los recursos humanos y materiales que tiene la institución, con el objetivo de atender a todas las personas que lo necesiten y fundamentalmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad que están sufriendo ahora mismo esta situación relacionada con el COVID-19. Creo que están prácticamente todos los sectores, ¿no? O todos los ámbitos en los que trabaja Cruz Roja están presentes en este plan de actuación, ¿no? En este Cruz Roja Responde. Desde llevar bienes de primera necesidad y medicamentos hasta hacer asistencias, por ejemplo, a personas pues, que por lo que sea no pueden salir, por ejemplo, a hacer la compra. También hacéis llamadas a socios y socias mayores de 60 años, atención psicológica, también laboral. De todo, ¿no? En este plan. Sí, el plan incluye todas las áreas en las que tradicionalmente se mueve Cruz Roja, en inclusión social, salud, en empleo, en educación. Y bueno, dentro de todas estas áreas, pues se hace lo que has comentado, desde llevarles alimentos y compras a las personas que no pueden salir de su domicilio, personas mayores, por ejemplo, llevarles medicación también porque no pueden salir, hasta traslados a centros de salud. Bueno, y todo este tipo de cuestiones que nos va demandando las personas que lo necesitan. Y, por ejemplo, también en materia de empleo, pues sí que estamos también, seguimos realizando temas de orientación laboral en remoto, recogiendo ofertas de empleo y en temas educativos también haciendo cursos al respecto. Hay algo también muy interesante, María Luisa, que es la cooperación empresarial. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la gente, ¿no?, que está en búsqueda activa de empleo, los que se ponen en contacto con Cruz Roja para pues que les sigáis ayudando en este sentido, ¿no?, y más todavía hoy en día la crisis sanitaria, que pues por desgracia ha causado tantos despidos como ERTES, ¿no?, que no se sabe lo que va a pasar después, como al contrario, ¿no?, que sean las empresas las que también os contacten para deciros si necesitan a gente. Efectivamente, actualmente hay algunas empresas, sobre todo en determinados sectores como el sector sociosanitario, han tenido dificultades y están teniendo dificultades para hacer contrataciones. Entonces sí que se han puesto en contacto con Cruz Roja para realizarnos ofertas dentro del plan de empleo para ver si teníamos personas que pudieran optar a esos puestos de trabajo. ¿Cuánta gente, María Luisa, se ha beneficiado hasta ahora, por lo menos aquí en Segovia? De lo que es el plan de Cruz Roja Responde, sí, en general, eso es. Ahora mismo no sabría darte un dato específico, pero podríamos hablar de unas, no sé, 2.000 personas o una cosa así, entiendo, por ahí. Yo tengo aquí algún dato que nos habéis hecho llegar, ¿no?, desde Cruz Roja, y es que se han hecho 555 entregas de bienes de primera necesidad y 185 voluntarios están trabajando aquí en Segovia en este proyecto. Sí, efectivamente. Toda esta labor se realiza tanto con personal técnico como con todo el personal voluntario que tiene Cruz Roja. Y fundamentalmente en Segovia la mayoría de las acciones que se están haciendo están relacionadas con eso, con lo que es la entrega de alimentos, de medicación, llamadas a socios también estamos haciendo o a personas que puedan necesitarlo y el apoyo psicológico también a través del teléfono. También tenéis atención a drogodependientes. Esto se encarga Cruz Roja también y no lo dejáis de lado, por supuesto, ¿no?, en esta crisis sanitaria.
No, efectivamente, el servicio del Centro de Atención a Drogas Dependientes que tenemos en Segovia, pues sigue atendiendo de la forma que en las circunstancias actuales nos permiten a las personas que lo necesitan, por supuesto, en ese sentido, sí. Dentro de este programa, Cruz Roja Responde, hay una parte fundamental, importantísima, ¿no? Hoy en día, que es Cruz Roja Te Escucha. Se trata de un teléfono que habéis puesto en marcha, María Luisa, ¿no? Anónimo y gratuito, para que la gente que lo está pasando mal, que es más vulnerable en esta crisis sanitaria y en esta situación complicada, pues tenga a alguien al otro lado que le escuche. Efectivamente, dentro de Cruz Roja Responde está el Cruz Roja Te Escucha, que es un servicio que pone enfrente Cruz Roja de apoyos fundamentalmente y acompañamiento psicológico a las personas que puedan necesitarlo, bien porque tienen un familiar enfermo, bien porque bueno, pues han sufrido una pérdida de algún familiar relacionada con esta situación. Y entonces es un servicio totalmente gratuito que se realiza a nivel estatal, en el que hay 50 trabajadores y voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, especialistas en apoyo psicosocial y acompañamiento psicosocial, y que realizan ese apoyo y ese acompañamiento y esa, bueno, esa facilitación de lo que es el desahogo emocional de las personas que en ese momento puedan necesitarlo. ¿Habéis recibido muchas llamadas hasta ahora aquí en Segovia, María Luisa? Pues en el programa específico que hemos puesto en marcha en Segovia, que también atendemos a través de otro teléfono específico, hemos recibido alrededor de unas 80 llamadas. Sí. Madre mía, Y sí que. bastantes. En Sí. todo este tema, claro, nosotros estamos hablando de que nos tenemos que quedar en casa por nuestra salud y por la de los demás, ¿no? Pero claro, está el tema de la salud mental también, que el hecho de quedarnos en casa, María Luisa, y esto sabes tú más, ¿no? Que nos está afectando también pues el hecho de aburrirnos, el hecho de haber perdido también trágicamente algún ser querido y además que debido a las medidas de esta crisis sanitaria pues no podemos despedirnos de ese ser querido como nos gustaría, ¿no? Y esto al final nos afecta, nos mella, ¿no? Sí, efectivamente, muchas de las llamadas que recibimos están relacionadas con esa pérdida de familiares y la imposibilidad de realizar los ritos de despedida tradicionales que realizamos en nuestra sociedad. Entonces, eso causa ciertos sentimientos en las personas que se suman a lo que es ya la pérdida en sí. Entonces, bueno, pues lo que intentamos con el servicio de apoyo psicológico es permitir esa ventilación y ese desahogo emocional y, bueno, sobre todo, darles pautas también de autocuidado para que no pierdan sus rutinas y su día a día, pero sobre todo el escuchar y el permitir ese desahogo emocional, porque es una situación difícil en estos casos. ¿Nos podrías, María Luisa, dar algunas de esas pautas, ¿no? Para poder seguir teniendo una buena salud mental en casa para no, no sé, para no aburrirnos o no desesperarnos en este confinamiento? Sí, bueno, lo fundamental es no perder las rutinas habituales y seguir levantándose y acostándose a horas normalizadas y descansando o tener unas horas de sueño también adecuadas para que nos permita seguir con el día a día. Seguir alimentándose bien también de forma saludable, hacer ejercicio físico de forma también regularizada y bueno, pues tener espacios también para el ocio, que en este caso creo que son bastantes, pues buscar aquellas actividades que nos resulten distractoras, lectura, escritura, ver películas, bueno, pues todo ello que nos resulta distractor y por supuesto mantener el contacto con toda nuestra red de apoyo y con familiares, amigos, usando las nuevas tecnologías si nos lo permiten o el teléfono, el no perder los contactos también es fundamental. Entonces, bueno, mantenerse activo, fundamentalmente mantenerse activo y haciendo cosas y siguiendo las rutinas de la vida diaria. Me imagino que, claro, esto, porque de esto ya hemos hablado, ¿no? Al principio, cuando se declaró el estado de alarma y teníamos que mentalizarnos en que teníamos que estar en casa y que íbamos a estar así. No sabíamos cuánto tiempo, pero seguramente mucho. Claro, ya llevamos un mes y pico, nos queda todavía hasta el 9 de mayo. Entonces, esto me imagino que también habréis detectado que a la gente le preocupa, ¿no? O de alguna forma le inquieta.
Sí, efectivamente. Bueno, sí que detectamos que la incertidumbre sobre el qué va a ocurrir después a todos los niveles le preocupa a las personas con las que trabajamos o con las que hablamos, a nivel laboral, a nivel de familia, a nivel económico. Hay diferentes preocupaciones al respecto. Entonces, bueno, pues esos miedos, cuando hacemos los seguimientos a nivel psicológico, los apoyos salen ahí también y, bueno, pues intentamos darles las mejores pautas que creemos convenientes. Pero es verdad que sí que hay esa incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, cómo me va a afectar cuando todo esto acabe o qué es lo que me voy a encontrar cuando todo esto acabe. Así rápidamente, por decir un consejo, ¿qué podríamos hacer para seguir manteniéndonos firmes en esta cuarentena que no sabemos cuánto va a durar de momento hasta el 9 de mayo? Pues es lo que te comentaba Seguir con antes. esa rutina, ¿no? Seguir con la rutina, sí, intentar sobre todo buscar actividades y que nos reporten cierta positividad y cubrir esos momentos que hay tan de ocio, aprovechar que tenemos también mayor contacto familiar con los menores, hacer actividades con ellos y, por supuesto, mantener las redes de apoyo, pero sobre todo no perder las rutinas, no. Con respecto a esa pérdida de un ser querido, María Luisa, algo que es tremendo, ¿no? En cualquier momento, pero hoy en día, como nos comentabas, no podemos hacer esos ritos de despedida y por tanto se nos hace más duro. ¿Cómo podemos sobrellevarlo? Bueno, es verdad que actualmente, al no poder realizar lo que son los rituales de despedida, el duelo se puede hacer un poco más complicado. En este caso, los consejos que podemos o las lo que podemos decir a las personas es que intenten hacer unos rituales, aunque no sean tan sociales como los que estamos acostumbrados, más íntimos, y que intenten despedirse de la persona pues de cualquier otra forma, a través de bien escribiendo una carta o bien en forma en la intimidad con las personas que están en el hogar, y sobre todo también que se permitan tener ese desahogo emocional, esos momentos de llorar por su ser querido, por supuesto, y rodearse de las personas que les pueden apoyar emocionalmente. Es muy importante también seguir manteniendo esos contactos sociales en esos momentos, que aunque no se puedan hacer físicamente, pero que los puedan hacer de otra forma para que puedan desahogarse y para que puedan notar el apoyo de las personas que están alrededor. Bueno, pues para todos aquellos, esto se lo quiero decir también hasta a nuestros telespectadores, María Luisa, a todas aquellas personas que quieran hacer uso de este teléfono, creo que es el 900-107-917, María Luisa, Así si es, no recuerdo el mal, teléfono. pues que sepan que es anónimo, que es gratuito y que los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja están ahí detrás para escucharles pues con las preocupaciones que tengan, ¿no? Para eso está Cruz Roja Te Escucha. También es interesante, María Luisa, y con esto quiero terminar, un aspecto también dentro de este programa que es Yo me formo en casa. Es curioso porque habéis puesto para que toda la gente que quiera pueda informarse gratuitamente y de forma online sobre, por ejemplo, primeros auxilios, prevención frente al COVID o bienestar emocional. Efectivamente, a través del servicio de formación que tiene Cruz Roja y a través de su página web y de la formación online que pone Cruz Roja a través de su servicio de formación, las personas que lo deseen pueden formarse en estos tres aspectos que has comentado, en COVID y el uso también de los EPIs, en bienestar emocional, en primeros auxilios fundamentalmente. Y bueno, es una forma más también de formarse y de recibir información que en estos momentos también puede ser muy útil. Y lo pueden hacer eso a través de la página web de Cruz Roja, ahí están visibles todos estos cursos para hacerlos de manera online y gratuita. Pues María Luisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos minutos, por haber dado a conocer ese enorme plan de Cruz Roja, decíamos el más grande que ha puesto la institución en toda su historia, ¿no? Ha puesto todos sus recursos a trabajar para aportar su granito de arena, que en esta ocasión es muy importante, ¿no? A esta crisis sanitaria. Cruz Roja responde y Cruz Roja te escucha con ese número de teléfono gratuito y anónimo 900-107-917 con profesionales que estarán al otro lado del teléfono para ayudarles en lo que necesiten. Muchísimas gracias, María Luisa. Un placer. Gracias a vosotros. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Seguimos con nuestro programa, pero será después de este anuncio. Hasta ahora.
Soy Juanjo Fernández, director de la 8 Segovia y el Día de Segovia. Todo va a salir bien, quédate en casa. Hola, soy Daniel Gil, del Día de Segovia y la 8 de Segovia. Quédate en casa. Hola, soy Aurelio Martín. Nada más decirte, quédate en casa. Y de esta vamos a salir. ¡Resistiremos! Soy Alicia, comercial de la 8 Segovia Televisión y el Día de Segovia. Todo va a salir bien. Quédate en casa. Hola, soy Carlota Muro, redactora de la 8 Segovia. Estos días no lo dudes, quédate en casa, porque acabar con el coronavirus es tarea de todos. Hola, soy Óscar Gómez, jefe técnico de la 8 de Segovia. Solo decirte que de esta saldremos pronto, así que quédate en casa. Yo me quedo en casa. Hola, soy Mónica, administrativa de la 8 de Segovia y el Día de Segovia. Todo va a salir bien, por favor, quédate en casa. Soy Nacho Sáez, redactor del Día de Segovia y de Castilla y León Televisión, y te pido que te quedes en casa. Esta batalla la tenemos que ganar entre todos. Hola a todos, mi nombre es Pedro Cuesta, soy comercial de la 8 Segovia Televisión y el Día de Segovia. No os preocupéis, todo saldrá bien, quédate en casa. Hola, soy Sergio Rivas, periodista del Día de Segovia. Quédate en casa, yo me quedo en casa, vamos a superar esto. Soy Daniel Martín, presentador de las noticias en la 8 de Segovia de Castilla y León Televisión, y hoy os voy a pedir que cumpláis una serie de normas que yo tengo en mi casa. Son estas que estáis viendo en pantalla, pero lo primordial es una que no aparece ahí, y es que os tenéis que quedar en casa, porque yo me quedo en casa. Hola, soy Miguel Ángel Fuente Taja, responsable de los deportes de la 8 Segovia. Todo va a salir bien, por favor, quédate en casa y, por supuesto, sigue la programación de la 8 Segovia. Seguimos hablando de lo importante que es ayudar, por poco que sea en estas fechas, en esta crisis sanitaria. Bien lo saben los miembros del grupo de danzas Villa de Cuéllar, que también han querido pues aportar su pequeño granito de arena, su pequeño gesto a esta crisis sanitaria. Lo han hecho cosiendo con Conchi Bayón, directora artística del grupo de danzas Villa de Cuéllar. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlota. Conchi, nos hiciste llegar hace unos días que desde el grupo de danzas Villa de Cuéllar también habéis estado colaborando en la medida de lo posible, ¿no?, para esta crisis sanitaria, que habéis estado y estáis fabricando mascarillas y batas. Habéis estado más de 40 personas cosiendo, ¿no?, si no tengo malentendido. Pues sí, bueno, la verdad es que ahora no, se han incorporado alguna más e incluso tenemos 50 personas ya que estamos cortando y confeccionando. Madre mía. Cuéntame, Conchi, cómo se os ocurrió esta iniciativa, cómo decidisteis poneros en marcha para hacer este pequeño gesto y, sobre todo, de dónde sacáis el material para las batas y las mascarillas, porque, claro, muchas veces hablamos con voluntarios, con personas que también lo están haciendo, pero, claro, todo esto se necesita de una materia prima, ¿no? Pues mira, todo empezó porque desde Segovia, desde la Asociación contra el Cáncer, se pusieron en contacto conmigo para ver si las podía echar una mano. De ahí yo pedí ayuda a mi grupo de danzas, ellos se han implicado y entre familiares, amigos y gente que ha querido a la primera voz que dimos para que nos ayudaran, enseguida se pusieron a nuestra disposición y así es como comenzó todo. Empezamos con telas de sábana de algodón que nos dijeron desde la Asociación de Segovia que como no teníamos suficiente tejido del quirúrgico que lo hiciéramos de esa manera, que son simplemente mascarillas sanitarias, son higiénicas más que nada. Y desde ahí empezamos a hacer, se han entregado como unas 10.000 ya, y ahora sí que hemos, gracias hemos comprado tejido de ese quirúrgico especial para mascarillas y ahora las estamos haciendo de esas, al igual que las batas. Pero ya lo hemos comprado porque al pedir ayuda económica desde el grupo de danzas, con todo ese dinero que se ha recogido como unos 4.200 euros, hemos comprado goma, hilo y tejido. Habéis entregado ya más de 10.000, Conchi. Sí. Más de 10.000. De hecho, mañana saldrá otro pedido de otras 3.000
y o sea que andaremos alrededor ya de las 14.000. Madre mía. ¿A dónde han ido esas batas y mascarillas que habéis hecho? ¿A qué lugares las habéis destinado? Bueno, pues mira, hemos mandado a residencias de ancianos de aquí de la provincia, hemos mandado a IFEMA Madrid, a la Asociación del Padre Ángel en Madrid también, a igual que residencias, hemos mandado a Guadalajara, a Hospital de Salamanca, en fin, donde se nos ha requerido y nos han pedido, allí las hemos mandado. Has dicho algo importante también antes, Conchi, que debido a la gran demanda, ¿no?, que habéis tenido, pues ya habéis tenido que comprar material. Y de hecho estáis pidiendo, y para ello, ¿no?, habéis hecho un vídeo con los miembros de este grupo de danzas Villa de Cuéllar, con el que pedís que si la gente lo desea y quiere colaborar, pues si puede dar o donar lo poquito, lo mucho que cada uno quiera, lo que buenamente pueda cada uno, pues podréis seguir comprando material y seguir con esta labor. Ahí está. Se han hecho 4 vídeos en el cual hemos ido pidiendo dinero y es de donde hemos sacado esa cantidad que te he dicho anteriormente, ¿sabes? En el momento que se nos termine el dinero, pues ya no podremos seguir confeccionando y porque no tenemos más posibilidades, pero hasta donde lleguemos, pues si la gente se sigue animando, ya sé que todo el mundo pide y que todo el mundo, pero bueno, sí que es verdad que con todo lo que estamos haciendo ahora estamos abasteciendo a la gente de los pueblos de aquí alrededor que como bien sabemos ya podemos ir saliendo y hay oficios que no tienen ese tipo de mascarillas ni siquiera para cortar el primer golpe de salida a la calle, ¿no? Y entonces estamos abasteciendo también a la gente de la calle que lo necesita, porque parece ser que ya los hospitales ya van recibiendo material, las residencias van recibiendo material y ahora es la gente normal los que no tenemos esas mascarillas, entonces se las estamos haciendo llegar. Me comentabas que vais a continuar con esta labor mientras podáis sostenerla, ¿no?, económicamente, mientras la gente o vosotros podáis seguir aportando para seguir comprando material. Espero que sea durante, por lo menos durante lo que dure este confinamiento y esta pandemia, pues que podáis seguir aportando ese pequeño granito de arena, ese gesto, porque bueno, ya sean 10.000, ya sean 14.000, una mascarilla más siempre es importante, y bien lo decías tú, Conchi, ¿no?, sobre todo para la gente que está sola o que no tiene acceso, claro, no las puede comprar o no puede acceder a ellas, ¿no?, tanto a batas, sobre todo mascarillas para la gente que sale a la compra y demás, pues es importante, si ¿no?, es que tenga, claro, gente como vosotros que se las proporcionéis. Si es que ya no es que no se puedan comprar, que a lo mejor sí, aunque los precios ahora mismo están siendo desorbitados, sí, es que tampoco hay acceso a ellas porque no las hay. Entonces, bueno, pues estamos intentando que se llegue y repartir. Estamos repartiendo asociaciones también y para que ellos se los puedan hacer llegar a sus socios y cada uno que las pueda repartir como pueda para que cada uno pueda tener como mínimo ese freno para no poder contaminar a los demás. Conchi, yo quiero acordarme también de la última vez que nos veíamos, lo hacíamos en la Feria de Fuente Pelayo. Sí, que, así es. Si así no es. Recuerdo mal, creo que fue justo el fin de semana anterior a que se decretase el estado de alarma. Exacto. Y nos veíamos en esa feria con esos trajes, porque para los que no lo sepan, que vamos, ya eres conocidísima en la provincia y fuera de ella, pero bueno, pues Conchi se dedica a la indumentaria tradicional, sobre todo indumentaria tradicional segoviana. Y quiero preguntarte, pues bueno, ¿cómo te ha afectado todo este tema de la cuarentena? También en cuanto al grupo de danzas, pues me imagino que ahora no os podéis ver, no podéis ensayar, no podéis estar juntos. Así que bueno, por esas dos partes que te toca, cuéntame cómo lo estás llevando. Bueno, lo estoy llevando realmente bien porque he cambiado el coser a mano por coser a máquina con las mascarillas, ¿no? Hemos cambiado el trabajo por una obra de voluntariado y al respecto del grupo de danzas, bueno, no, hablamos por teléfono, sobre todo los que más implicados estamos, ya que todos no vivimos en Cuéllar. Y los que más implicados estamos, porque hay que decir que todos los miembros del grupo no solo somos de Cuéllar, hay gente que está trabajando de Bernardos, de Nava de la Asunción, de Arroyo, Santa María la Real de Nieva, Gómez Serracín,
Son mucha gente las que se han implicado con nosotros y los que más metidos estamos no nos vemos, pero sí que hablamos mucho por teléfono para coordinar todo esto. Y bueno, pues entre todos unos van recogiendo, otros van cortando y así fue, es como nos vamos organizando. Cada vez que tenemos que recoger, somos dos o tres los que recogemos todo esto. Y bueno, pues nuestras mascarillas, nuestros guantes, pantallas, intentando delimitar el espacio, y así es como lo estamos llevando a cabo. Pues espero que, como te decía antes, Conchi, podáis seguir durante mucho tiempo con esta importantísima labor, porque todo suma, todo cuenta, y estos días en esta difícil situación, pues todavía más. Esperamos que la gente continúe ayudándoos y podáis seguir y podamos seguir diciendo que desde nuestros pueblos también se está ayudando, y mucho. Ojalá, ojalá, que se anime la gente, que se arrasque un poquito más el bolsillo y bueno, pues porque vamos a hacer hasta donde lleguemos. Y después pues no podremos hacer más. La verdad es que nuestra intención es ayudar a todo el mundo y nada más, que nos cuidemos mucho, que nos quedemos todavía en casa, eso que es fundamental, fundamental, y que a ver si se pasa todo esto y con nuestras danzas y nuestros bailes y nuestros trajes podemos ir siguiendo llevar pronto ese folclore que tanto nos gusta por los pueblos, en vez de ojalá mascarillas. Que sí, ojalá que sí, ojalá que os podamos ver pronto, tanto a vosotros como a todos los danzantes, miembros de la así cultura es, y demás, ¿no? Que de nuevo nos vamos a ver por las calles, en definitiva, muy pronto. Así es. Gracias, Conchi, un beso fuerte. A vosotros, cuidaros mucho también. Un beso. Cuidaros adiós. Mucho, un beso. Seguimos con nuestro programa. Ahora nos vamos a ver esos mensajes de ánimo que diariamente empresarios y políticos segovianos nos envían para ustedes. Hola, soy Andrés Torquemada, concejal del Ayuntamiento de Segovia. Vivimos tiempos muy difíciles, llenos de dudas e incertidumbres, tristes por todos aquellos familiares y amigos que lamentablemente ya no están con nosotros. Debemos seguir siendo fuertes, porque tenemos la suerte de contar con muchas personas, trabajadores de diversos sectores, que están consiguiendo que podamos seguir adelante y que hagamos frente a esta situación de la mejor manera posible. Si me permitís, un reconocimiento expreso a todos los empleados de nuestro ayuntamiento, de la casa de todos los segovianos. Mi más sincero agradecimiento, de una forma muy especial, a todas aquellas asociaciones, entidades y colectivos de diferentes ámbitos que se están entregando en cuerpo y alma a esta causa. La acción voluntaria es esencial en estos momentos y en nuestra ciudad la solidaridad siempre ha estado presente y ahora más que nunca. Volveremos a la normalidad con el esfuerzo de todos. Juntos lo conseguiremos. ¡Vamos, Segovia! Hola, segovianos. Soy Javier Carretero, presidente de la Patronal de Industria de la Construcción de Segovia. Aparentemente, estamos en la fase final de la pandemia. Tenemos que demostrar que todos los segovianos unidos lo sabemos hacer muy bien. Desde los particulares, empresas y asociaciones, hemos puesto nuestro granito de arena para aportar lo que cada uno ha podido y que esto acabase cuanto antes. Vamos a hacer un último esfuerzo y esto estará vencido. Venga, segovianos, esto está ganado. Un fuerte abrazo. Soy Joaquín Albertos, arquitecto. Con este mensaje quiero animar a todos los segovianos para que sigamos luchando y sobrellevando el confinamiento como lo hemos hecho hasta ahora. Sabemos todos que cada día que pasa es más duro, pero recordad que a la vez estamos más cerca del final y que esto lo veremos en un futuro como una mala pesadilla. Mucho ánimo, segovianos. Pronto podremos decir que lo hemos conseguido. Soy Antonio Yagüe, de Pastelería Yagüe, del Espinar. Quiero lanzar ese agradecimiento a esos niños que están confinados en sus casas, a esas personas mayores, muchas de ellas en solitario, que también están en sus casas, y a todas las personas que durante este confinamiento estamos cumpliendo las normas. También quiero felicitar de la forma más sincera a todos los sanitarios, a todos los agentes de la autoridad, a policía, guardia civil, protección civil, todas estas personas que están ayudando a que este confinamiento sea una realidad. No quiero olvidar tampoco a las entidades privadas que están colaborando también con sus ayudas y esas empresas. Y por supuesto a todo el voluntariado
que está colaborando para mejor llevar esta difícil situación. Un recuerdo de pésame a los familiares de todos los fallecidos. Y poco más deciros que podemos sacarlo adelante si todos colaboramos. Así que desde aquí, desde El Espinar, nuestro grito de ¡vamos, Segovia! Muchas gracias. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. El Ayuntamiento de Fuente Pelayo necesita para su residencia de ancianos cubrir con urgencia la plaza de cocinero. Se necesita un fisioterapeuta para residencia geriátrica ubicada en Ortigosa del Monte. Residencia geriátrica necesita cubrir puesto de auxiliar domiciliario para trabajar en su residencia de Prádena. Infoclases busca docentes en todo el territorio nacional para dar clases particulares online en distintos ámbitos, materias académicas, idiomas, informática. Importante empresa de la industria alimentaria de la provincia de Segovia ubicada en Villacastín precisa deshuesadores con experiencia mínima de un año. Grupo Avanza precisa incorporar un mecánico de autobús para un contrato temporal con motivo de cubrir una IT. Explotación agrícola y de ganado vacuno de leche necesita dos puestos de ayudantes para las labores agrícolas que tiene la granja. Buscan personas con discapacidad igual o superior al 33% para llevar a cabo labores de selección de planta de frambuesa en Fuente el Olmo de Fuentidueña. Datacol necesita vendedores para la división automoción vehículo industrial. Servicios sociales Grupo Norte necesita gerocultor para incorporación inmediata en residencia de mayores de Segovia, preferiblemente con experiencia. El Ayuntamiento de Fuente Pelayo necesita para su residencia de ancianos cubrir con urgencia plaza de dos gerocultores. Empresa de servicios sociales a domicilio necesita cubrir puesto de auxiliar de ayuda a domicilio en Balsaín. Fundación Diagrama busca auxiliar de enfermería para Espirdo. Estas son las ofertas más destacadas de esta jornada en el portal web segoviaempleo.com de la Fundación Caja Rural. Seguimos. Esta semana ya saben que estamos celebrando en torno al Día del Libro, que se celebra este próximo jueves. Pues bien, en la ciudad de Segovia habría muchas actividades, ¿no?, en torno a esta cita. La mayoría de ellas no se van a poder celebrar por esta crisis sanitaria. Sin embargo, hay algunas con las que no puede ni el COVID-19. Es el caso de la Semana del Cuento. Vamos a hablar de ella con Maite Hernán Gómez. Ella es la directora del Taller Municipal de Teatro. Maite, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis, Carlota? Muy bien, Maite. ¿Tú qué tal? También estoy bien, gracias. Nos veíamos, por último, te acordarás, celebrando el carnaval segoviano. Te vimos también durante el pregón, que yo creo que fue el carnaval uno de los últimos eventos así tan populares, ¿no?, que pudimos disfrutar en las calles antes de este confinamiento, de este estado de alarma, Maite. Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros? Sí, es cierto, es cierto. Qué oportunidad ahí tuvimos. Ahora estamos celebrando esta semana, Maite, del 20 al 25 de abril, la Semana del Cuento, ya la edición número 27. Sí, ya llevamos 27 añitos haciendo esto, fíjate, Carlota. Madre mía. Y es la primera vez, Maite, que la celebráis en este formato, ¿no? Un formato totalmente online, desde casa. Bueno, es que las actividades del Taller Municipal de Teatro, o sea, los seis talleres, los seis grupos diferentes, los
talleres de teatro de sus diferentes edades, más el taller permanente de cuentos y el taller permanente de lectura, nos hemos adaptado a este sistema y no veas, al principio pues nos pasamos 2 semanas ahí hasta que lo conseguimos, pero bueno, lo hemos conseguido y las clases se siguen dando, se siguen trabajando los proyectos escénicos con los que estamos, que aunque esté cerrado el Teatro de San Nicolás, como todos los teatros, y vete a saber cuándo se abrirán los teatros, esto va a ser complicado, pero sí que estamos trabajando de otra manera en estas reuniones de Zoom, y lo vamos a proyectar a la ciudad de otra manera en el mes de junio, que es sorpresa y que ya lo diré. Pero de momento arrancamos con esta Semana del Cuento, que bueno, para nosotros ha sido, pues la verdad, ha sido un trabajo bonito donde los haya, especial y muy difícil también. Difícil porque nos hemos tenido que hacer con este procedimiento. Entonces, no tanto que fueran difíciles a través de Zoom estos encuentros online que hacíamos cada semana en el horario normal de clase, sino que para esta Semana del Cuento cada una de las contadoras de historias ha tenido que grabarse a sí misma en el formato cada una que Dios le ha dado a entender que ha podido, o que las que tienen hijos jóvenes en casa, muy bien, porque ellos les han ayudado, claro, pero han recurrido a toda la gente que tenían alrededor para poder ver cómo hacían esto. Entonces se han estado grabando así en vídeo, y luego teníamos que ver cómo aquello se comprimía para que no pesara tanto, mandármelo a mí, verlo yo, después mandarlo a Segovia Cultura Habitada para que ellos lo volcaran en la página de en YouTube. Y bueno, ha sido un trabajo muy, muy grande, porque date cuenta que como los cuentos, nos dimos cuenta en este formato, porque lo íbamos probando, ¿no? Y nos dimos cuenta que en este formato pues no podían ser muy largos, tenían que ser cortos. Para ser entretenidos, me imagino, ¿no? Y dinámicos. Sí, porque no se sostiene un cuento de 7 o 10 o 12 minutos, que puede ser en directo estupendamente cuando tienes allí al contador, ¿no? Claro, y puedes ayudarte de la expresión, ¿no? Y de del cuerpo, con el cuerpo, estás con el movimiento, estás con el espacio, indicas allí con tu energía, con la vibración, con la onda que tiene cada uno. Entonces, ahí, en este formato, nos dimos cuenta enseguida que los cuentos tenían que ser cortos, que no podían pasar de 3 minutos. Uh-huh. Entonces, bueno, alguno a lo mejor llega a 4, como mucho, alguno llega a 5, pero la mayoría están alrededor de los 3 minutos. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si hicimos, la semana era de martes a sábado, al principio pensamos 15 minutos, pero después, y tenía razón Cultura, dijo, es que 15 minutos entre que la gente se conecta y se deje de conectar, ya han pasado los 15 minutos, es verdad. Vale, pues vamos a hacer media hora. Habíamos hecho más para que, al ser 15 minutos, pero resultó que al final han sido 6 días, 6 días, media hora cada día, total, que son 8 cuentos cada día. Como son 6 días, pues son 48 historias, claro, hasta que, claro, y son 19 narradores, entonces hasta que ese material, o sea, la verdad, las últimas semanas es que ha sido un trabajo ímprobo para poderlo volcar y que la gente lo pudiera ver, pero estamos muy contentos porque ayer se emitió ya y había 70 visitas en directo en el momento, más luego 100 no sé cuánto que van, no sé cómo es eso, ¿no? Pero eso nos ha parecido un éxito muy grande y estamos muy contentos, porque la verdad es que todo esto ha sido por la gente y para la gente. Y como dicen los actores, el otro día leí en el festival, la gente del Festival de Almagro, que también están viendo cómo lo van a hacer, ¿no? Con estos, a ver, que proyectan hacia afuera, y decían, al menos para que no se olvide la gente, pues sí, de que existen los actores, existen los directores, escenógrafos, técnicos. Eso es, que no nos olvidemos de la cultura. De la limpieza. Que no nos olvidemos de la gente que está ahí detrás trabajando, que vete tú a saber cuándo se abrirán los teatros. Entonces estamos aquí y es maravilloso que ellas, el grupo, sea tan potente. Tengo que darles las gracias a todas ellas, porque es que han trabajado
mucho, mucho, mucho para poder hacerse con estos medios autofilmados que hemos llamado de casa en casa, que es, me gusta el título, lo hemos, claro, porque es cada uno está en su casa. Eso, y vamos, ¿eh?, a las casas. Abrís de los demás. Lo hemos dicho otras veces, Maite, ¿no?, que abrís esa ventanita, ¿no?, cuando hemos hablado, por ejemplo, con Elvira Sastre, ¿no?, y con otros cantantes, cómicos, escritores, que abrís una ventanita hacia el exterior, ahora que es tan necesaria esa ventana hacia el exterior en muchas casas, y en esta ocasión lo hacéis pues con esos narradores, esas narradoras, y con esos cuentos, ¿no? Van a ser cuentos de todas las tradiciones, ¿no, Maite?, de todas las culturas, cuentos tanto sí, clásicos como también contemporáneos. Como nos has comentado antes, esta Semana del Cuento la hacíais en San Nicolás, en el teatro, ahora lo habéis tenido que pues reorganizar todo, ¿no?, que nos comentabas que ha habido también esas dificultades técnicas para hacerlo por esta vía online, así que por favor cuéntanos qué vamos a poder escuchar en esos cuentos, qué historias vamos a poder vivir, así a grosso modo, en un poquito de resumen, para tampoco hacer mucho spoiler, como se dice ahora, y sobre todo, ¿en qué canal lo podemos ver, Maite? Sí, bueno, pues, a ver, efectivamente, los cuentos que hemos elegido son para todos los públicos, teniendo en cuenta que la gente en sus casas está, la familia toda, al completo, ¿no? Ajá. Entonces, no queríamos que fueran propiamente infantiles, porque además ya había... Nosotros, en la Semana del Cuento, la nuestra tradicional, en el Teatro de San Nicolás, sí, son para adultos. Y entonces ya había además cuentos para niños alrededor de las actividades alrededor del Día del Libro, de sí, todas las actividades que hay alrededor del Día del Libro. Entonces volvimos otra vez a nuestro formato de decir, bueno, pues vamos a hacer para todos los públicos, pero con contenido que puedan verlo tranquilamente los niños. O sea, incluso hay algunos que pueden ser más infantiles, pero esos también son para adultos. O sea, es una selección muy apropiada para entrar en las casas, que es lo que vamos a hacer. Para escucharlo en familia, ¿no? Para escucharlo en familia y bueno, las personas que estén solas también. Pueden escucharlo, pero quiero decir que no son cuentos pensados para todos los públicos y no hay problema con los contenidos. Lo digo por si hay padres que me están escuchando y quieren verlo junto con los niños, pues lo van a pasar muy bien todos, y aunque sean algunos más de mayores, otros más de pequeños, pero ninguno tiene un contenido que no pueda ver un niño. Y bueno, pues los cuentos, es que tú lo has dicho, es que imagínate 48 historias, que cada día son 8 cuentos, entonces son muy variados, porque cada en este taller de cuentos perteneciente al taller municipal de teatro, como tú has dicho al principio, una de los trabajos que allí se hacen, que es interesante, y además a la gente al principio, cuando empiezan de nuevas, esto les cuesta, pero bueno, allí hay gente que lleva mucho tiempo y las nuevas enseguida se incorporan porque hay mucho tirón de ese grupo, es un grupo muy bueno. Entonces es la persona tiene que encontrar el cuento que a ella le corresponda. O sea, puedo hacer una sugerencia como lo pueden hacer las demás, pero cada uno elige los cuentos que a ella o a él le tocan, le dicen algo. Así es que son cuentos muy variados, porque hasta que la gente encuentra ese cuento, pues algunos pueden ser más tradicionales, anónimos, otros son de autores conocidos, unos son más clásicos, otros son más actuales, contemporáneos de ahora mismo, algunos son historias inventadas, porque tenemos, por ejemplo, a Beatriz Rincón, que ella escribe sus propios cuentos desde hace muchísimos años. Es maravilloso lo que ella hace, lo que ella escribe, y son sus cuentos, los idea ella, los escribe ella, los cuenta ella. Bueno, entonces, o sea, es que es imposible ahora decir, hay cuentos de todo tipo. A ver, ¿cómo decir? También, dada la situación de confinamiento y con esta pandemia, pues nos pasaba a veces cuentos que en otras circunstancias nos parecían interesantes, pues en esta de pronto decíamos no, porque a lo mejor la sensibilidad, o sea, claro, estábamos nosotros también... Está más a flor de piel, entonces yo qué sé, cuentos que se relacionan, en fin, para sí, qué decirlo, con el decirlo, tema, ¿no?, de la salud, pueden... ¿no?, o con algo así. El tema de la salud, o incluso el tema de la muerte, que hay cuentos muy bonitos con el tema de la muerte, pero nosotros no necesitábamos que nadie nos dijera nada, porque nosotros mismos, al contarlo, uy, nos chirriaba, ¿no? Decíamos, no, no, os dabéis cuenta no de que podemos... no era el momento. No era el momento, o sea, es que el momento es tan particular que sí, la selección está muy pensada
para este momento, para estar a gustito escuchando las historias y que todo el mundo pase un buen rato. Pues Maite, por favor, dinos dónde y a qué hora, en qué momento podemos escuchar esos cuentos dentro de esta semana tan especial que celebráis, en esta semana en la que, bueno, pues estamos celebrando el Día del Libro y las pocas actividades que se pueden hacer en torno a él, ¿no?, en este confinamiento. Mira, es un canal de YouTube, Segovia Cultura Habitada, o sea, mejor dicho, Cultura Habitada, porque sabes que Cultura Habitada es como el logo de todas las actividades de cultura del Ayuntamiento de Segovia. Entonces, pues es cultura, es en el canal de YouTube, Segovia Cultura Habitada. Ayer estrenamos, se puede decir además que es así, fue un estreno a las ocho y media, se van a pasar todos los días de 8:30 a 9, pero luego se quedan ahí colgados, se quedan colgados en YouTube, por lo tanto todo el mundo puede acceder a ver los cuentos de ayer o los cuentos de hoy. En cualquier momento, pero el directo nos encanta porque nosotros estamos también conectadas. A ver, nosotros somos gente de teatro, entonces ese directo que tenemos con la gente, pues por eso cuando ayer lo estaban siguiendo 70 personas al tiempo que se estaba emitiendo por primera vez, uy, nos pareció un éxito muy grande, ¿sabes? Porque luego ya lo puede ver más gente, pero en ese mismo momento, en el directo, estaba estupendo porque era caramba. ¿A qué te parece, Carlota? Que está hombre, bien, pues a mí fenomenal. Es que, Maite, yo creo que la gente tiene muchas ganas de, pues eso, ¿no?, de distraerse, de escuchar, pues eso, sobre todo cuentos, historias, de ver a teatro, ¿no?, de acercarse a la cultura y a las artes, porque nos dejan volar nuestra imaginación y al final nos hacen que nos evadamos un poco, ¿no?, de esta situación tan dura y tan complicada que estamos viviendo, ¿no? Como tú decías antes, pues una situación sin precedentes. Así que todo lo que estáis haciendo en el mundo de la cultura, de verdad que nos ayuda y mucho a eso, a mantener una buena salud mental, ¿no? Por lo menos a evadirnos un rato y a distraernos. Así que, Maite, pues gracias. Pues gracias a vosotros y gracias a la gente que nos sigue escuchando y no nos olvidéis, porque es verdad que la profesión, hasta que los teatros se puedan volver a abrir, la profesión nuestra va a ser difícil para toda la gente que, bueno, la de teatro, la de danza, músicos, o sea, todo lo que son las artes escénicas en vivo, cualquier acontecimiento en el presente. Pero bueno, con los cuentos ha sido muy bonito poder hacer esto y que nos esté viendo la gente. Con eso ya estamos complacidas y agradecidísimas. Pues Maite, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por atendernos, porque sé que estás súper liada con las clases, que como me comentabas del taller municipal de teatro, seguís con las clases, aunque a pesar de la cuarentena, ¿no?, y aunque sea vía online, pues ahí continuáis. Así que de verdad, gracias por habernos atendido en este ratito y por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Carlota, por acordarte de nosotros y por poder estar aquí charlando junto a ti y para los telespectadores. Cuídate mucho. Otro grande para ti, Carlota. Chao, otro beso para ti. Pues seguimos, nos vamos a un anuncio, eso sí, invitándoles a que disfruten de esa Semana del Cuento en esa página de YouTube de Segovia Cultura Habitada. Un anuncio y volvemos, no se vayan. Quédate en casa y todo saldrá bien. Reste à la maison, tout ira bien. Stai a casa, tutto va bene. Dai zai jiali, i che to hui hao qi lai de. Il de mulbeit, con lu shi yin se yi bunu ara mai yu rao. Quédate en casa, todo irá bien. Stay at home, everything shall be okay. Pysykää kotona, kaikki kyllä järjestyy. Pidä en casa, tutto va bene. Toisi kysti, sitku stai daret. No importa el idioma, juntos lo venceremos. Thank you.
Seguimos hablando de literatura. La escritora segoviana Pilar Martín les lleva hasta sus hogares estos días un ratito de entretenimiento. Lo hace a través de la lectura y de los cuentos. Ella misma se lo va a contar. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pilar, gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pilar, decíamos que has decidido en estos días difíciles de cuarentena pues llevar hasta los hogares, hasta las casas, acercar un poquito la lectura, los cuentos y hacer que la gente pues esté un ratito entretenida, ¿no? Y qué mejor que a través de la lectura y de las historias y de la imaginación. Eso es, sí. Pues sí, comenzamos, bueno, el estado de alarma comenzó el día 13 de marzo, pues el día 19 de repente me di cuenta de que tenía muchas ganas de contar cuentos y no iba a poder durante, a saber cuánto. Entonces me acordé de que era el día de San José, el día de los papás y de todos los que se llamaban José, Josefa y demás. Y entonces, bueno, pues no lancé nada en las redes porque es verdad que había un poquito de lío con los autores, que querían, que no querían. Entonces decidí quedarme en mi pueblo, en Tres Casas, que tenemos un grupo de difusión en el ayuntamiento para las noticias. Y entonces lo estoy haciendo a través de ahí. Estoy contando cuentos a los niños del pueblo, sobre todo, que son los niños con los que yo trabajo y donde más he contado siempre. Y la verdad que tuvo muy buena acogida. Todo el mundo se quedó encantado con ese primer cuento. Y entonces, bueno, pues lo he seguido haciendo casi todos los días. Y creo que, como decías, ¿no? Pues que ha gustado mucho, ha tenido muchísimo éxito entre los vecinos y te han pedido que lo sigas haciendo y como me decías, ¿no? Pues lo haces prácticamente todos los días. Vamos, que la gente de Tres Casas ya tiene el cuento diario, ¿no? Y no te lo perdonan. Sí, no, sí, es cierto. Además es verdad que me acordaba del cumpleaños de algunos niños y luego me han ido avisando de más y eso les hace muchísima ilusión cuando abren el vídeo y de repente oyen su nombre y es su cumple. Imagínate pasar tu cumple en casa, bueno, a mí me ha pasado con mis hijas, pues no es fácil. Y esos detalles ahora mismo tienen un valor increíble para ellos. O sea, que también lo estás haciendo como fuente de ánimo y sí, claro. Que es verdad que es importantísimo, ¿no? No solamente para cumpleaños, creo que también lo estás haciendo para gente que está un poquito decaída, ¿no? Sí. O para para padres que a lo mejor, pues como nos decías, es el cumpleaños de sus niños o les quieren hacer algún detalle y dicen, pues mira, qué mejor que un cuento personalizado y pues bueno, tener un detalle, ¿no? A pesar del confinamiento. Sí es verdad que son días muy difíciles, claro, y la gente recibe malas noticias. Entonces, bueno, todo esto que antes no le dábamos valor, pues ahora esos minutos de desconectar de esta rutina que tenemos de encierro, pues es una manera de viajar, ¿no? De salir. La fantasía es lo que tiene, es mágica. Y bueno, yo creo que es algo muy agradecer que tengamos la suerte de poder escuchar historias. Pilar, como autora, no sé si escoges solamente tus cuentos o también creo que de otros autores, ¿no? Además, amigos tuyos. Sí, bueno, tengo suerte de tener una gran biblioteca, afortunadamente, con cuentos de muchos amigos, de muchos compañeros que por supuesto no han dicho que no. Y es una maravilla, ¿no? Poder contar sus historias y que la gente las acoja, se ve bien, está muy bien. ¿Las compartes también a través de las redes sociales, Pilar? No, a través de redes no, por lo que te digo, porque lo está haciendo mucha gente y no a todo el mundo le gusta y bueno, eso hay que respetarlo. Yo solo respeto como cuentista y como autora. Entonces, bueno, me centro en lo que yo controlo y en lo que sé que no hay problema, ¿no? Y acabamos de ver una imagen de la portada de un libro que estás pendiente de publicar, de un cuento, El misterio del río, Pilar. Sí, se quedó en la puerta de la imprenta. Ha sido una penita, la verdad, pero bueno, pues ahí está y estoy segura de que cuando esto termine lo quiero lanzar con una campaña de mecenazgo, de crowdfunding, con Mercami. Y bueno, creo que va a ser la mejor manera de que llegue a la gente, porque ahora, muy a mi pesar, contar cuentos va a ser complicado. Vamos a tardar un tiempo en poder juntarnos con los niños y contarles historias y vamos a tardar un poco en poder entrar en las librerías y en las bibliotecas. Entonces, bueno, de alguna manera hay que hacer llegar la literatura, ¿no? A las casas y creo que lo vamos a hacer así. ¿Qué historia hay detrás del misterio del río? Si se puede contar algo, Pilar. Sí, claro, cómo no. El misterio del río, bueno, es una pequeña aventura de un niño y una niña indios que cada día acuden al río a coger agua. Se hacía antes, ¿no? Para llevarlo a sus cabañas, bueno, lo siguen haciendo en muchos lugares, ¿no? Y un día el río está seco y entonces hay que averiguar por qué, porque para ellos es su fuente, ¿no? Y bueno, pues es la aventura hasta que descubren qué ha pasado y lo intentan solucionar.
Me está recordando un poco a la situación que tenemos ahora, ¿no? Es un poco una metáfora. De repente nos hemos encontrado con algo que para lo que no estábamos preparados, pero estamos viviendo una total aventura para muchos. Trágicamente, pues una aventura no deseada, ¿no? O nunca imaginada. Pero bueno, estamos poco a poco saliendo de esta, ¿no? Entre todos. Y además que en esta historia lo que ocurre es que a medida que avanza los niños descubriendo qué ha pasado, van conociendo a los animales que viven en su valle. Y es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? Salimos a la ventana cada tarde y nos damos cuenta de que tenemos enfrente gente a la que antes casi ni saludábamos. Es verdad. Y esto es un poco así, es un poco así. Y esperemos que el final sea tan feliz como en el Misterio del Río. Esperemos que sí, no lo dudamos, sí, de esta... Vamos a salir y yo creo que refortalecidos. Claro, claro. Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, también por dar a conocer estas pequeñitas iniciativas o pequeñas, pequeñas acciones que al final, como decimos estos días, todo cuenta. Y que se pueda hacer feliz con tan poquito, con un cuento, con una historia, a las personas que tienes alrededor, pues realmente hoy en día es necesario. Sí, es tiempo de ser generoso ahora mismo, ¿eh? Es momento de aportar. Y de ayudar, sobre todo. Pues Pilar, muchísimas gracias. Esperamos ver el Misterio del Río muy pronto. Ojalá. Y como tú dices, una vez que ya ese final feliz se haya cumplido, por lo menos ojalá para todos en la realidad. Gracias. Muchas gracias. Un beso gracias. Fuerte, Pilar. Adiós. Seguimos con el programa. Será después de un anuncio. No se vayan. Euromaster La Unión informa que permanece abierto nuestro taller de Valverde con servicios mínimos para trabajos de primera necesidad, especialmente para vehículos industriales, de lunes a sábado, de 9 a 14 horas. Para trabajos fuera del horario actual y servicio de urgencia, puede llamar al teléfono 647-752-423. Neumáticos La Unión, en manos de expertos. Según la tradición, el 21 de abril del 753 a.C. se fundaba en la región itálica del Lacio la ciudad de Roma. Esta fecha marcaría un antes y un después en la historia universal, suponiendo la creación de una civilización, la romana, que transformaría completamente el mundo conocido hasta el momento. El mundo romano, con su expansión por todo el Mediterráneo, extendió y unificó su lengua, cultura y costumbres, absorbiendo a su vez ciertos aspectos culturales de algunas de las civilizaciones a las que conquistaba. Estos aspectos, y especialmente los del avanzado mundo griego, con su filosofía, literatura, arte, se extendieron también por todo el mundo conocido gracias a la expansión romana, favoreciendo la consolidación de la base cultural que sostendría la historia de los siglos posteriores. Este legado de la antigüedad, que tradicionalmente conocemos como cultura clásica, conforma la base primitiva de lo que podemos denominar cultura occidental, la cultura a la que, como europeos, pertenecemos y de la que formamos parte. Es el pilar fundamental sobre el que se sustenta todo el edificio de lo que somos. Desde el año 2016, la Asociación Internacional Alma Clásica pretende reclamar la importancia de este legado y acercar la cultura clásica a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, como futuros herederos y beneficiarios de esta cultura. Es por ello que decidió tomar la mítica fecha del 21 de abril para celebrar una gran fiesta de la cultura romana, sacando a las calles de la ciudad de Segovia custodia del acueducto, uno de los monumentos más importantes de este legado, a un montón de nuevos romanos de todas las edades, inundando la ciudad de pasión por lo clásico. Y es que quienes participan cada 21 de abril son verdaderos romanos, no son personas disfrazadas, sino vestidas realmente, investidas más bien por dentro y por fuera del legado romano. Son la muestra del interés que aún suscita nuestro pasado, el arte, la cultura y la historia que nos pertenece a todos.
con la pretensión de acercar todo ello a nuestra sociedad actual, Alma Clásica ha logrado superar las tradicionales divisiones existentes entre etapas educativas y ha fomentado el interés por el mundo clásico en todos los niveles, creando una actividad, la presente, capaz de congregar bajo el mismo sentimiento tanto a los más pequeños como a los estudiantes universitarios de los grados más altos, así como a algunos de sus más destacados profesores. Con el paso de los años, el día de la fundación de Roma ha ido abriendo sus alas, volando cada vez más alto, expandiéndose a nivel nacional. En cada edición, nuevas localidades se han ido sumando a la gran fiesta clásica. Son ciudades y regiones que, como Segovia, también poseen un destacadísimo legado romano. Tarragona, Córdoba, Granada, Madrid, Ávila, Cantabria, por citar algunas, son una muestra que da testimonio de esta importante expansión. Nuestra intención es que estas alas nunca se cierren y vuelen más alto aún, borrando todas las fronteras. Así, nada nos gustaría más que nuevas ciudades, centros de enseñanza de todos los niveles y ciudadanos particulares se unieran en futuras ediciones a nuestra fiesta, a la gran celebración de la cultura clásica, a la reafirmación, como herederos de este legado común, de estos valores universales que, con gran ilusión, deseamos promover entre los más jóvenes, en las generaciones que están llamadas algún día a tomar nuestro relevo. Pues ahí estaba ese vídeo con el que no nos hemos querido olvidar que hoy se celebra esa conmemoración de la fundación de Roma, una civilización, como saben, que nos dejó una importantísima herencia de donde proviene nuestra cultura y más todavía en nuestra ciudad. Seguimos y estamos a punto de terminar. Nos vamos con un vídeo de nuestro compañero Daniel Martín de Blas Cuellarano, que, como saben, sube a su página de YouTube vídeos en los que los protagonistas son muñecos de Playmobil, pero tienen detrás muchísimo trabajo. Hoy, en este vídeo con el que me despido, les invita Daniel Martín de Blas a quedarse en casa, como les decía, con lenguaje Playmobil. Así me despido. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y ya saben, cuídense mucho y no nos cansamos de repetirlo, quédense en casa porque es la única forma de parar este virus. Gracias. Hasta mañana. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te espero.